Winston Fernández en tres cuartos de cancha con la pelota, la pasó mal, robó bien Peñarol por Cepelini, la posteó el canario para Torres, pica Gio, va la pelota para Gio, ganan velocidad, va Gio, se va, Gio pisa el área, lo tiene, tiró, tapó el arquero, el canario, está, gol, gol. Peñarol, gol de Peñarol, el canario Álvarez, corrió Giovanni González, tuvo para definir, remató, dio rebote al arquero, y el canario no perdona, apareció el canario, y con la frialdad de los goleadores, remató abajo, al medio del arco, para poner el 1-0, Peñarol 1. Boston River 0, el canario Álvarez Bugiano. Sí señor, la velocidad, el ataque y la salida rápida para esa pelota que le pusieron a Giovanni González, que se fue, lo quisieron taclear de arriba, no pudieron, siguió el tiro y el rebote, y el mismo Valdés, que es el que quiere despejar hacia el medio, cuando la pelota venía para trabarse, le queda al canario que venía de atrás para marcar el 1-0. Peñarol. Fútbol a lo Peñarol en Radio 1010 AM. Peñarol. La pelota por el medio, viene sacando a Nadru, recupera el aurinegro, cabezazo del canario, el canario para Torres, Torres va, engancha un lujito, deja para Cepelini, ahora a la derecha, va para Costa, Costa para Cepelini, Cepelini por el medio con Trindade, con Cepelini, cambian de frente, ahora sí, y la pelota va por el sector izquierdo, domina Gary, cruza la mitad de terreno Gary, Gary con Piqueré, la pide Canovio, va Piqueré de la izquierda al medio, otra vez con Trindade, engancha Trindade, descarga para Canovio, Canovio para Piqueré, muy buena, pelota para Piqueré, al medio está Torres, golazo, golazo de Peñarol, se nostra Torres, una jugada formidable de Peñarol, nace del laboratorio de cadenas de ADN y de ARN, de ácido desoxirribonucleico, apareció la jugada de Peñarol por el sector izquierdo, extraordinaria jugada y una culminación maravillosa de Torres para que Peñarol eleve su fútbol al cenit en los 25 minutos. Peñarol 1, 2, 2, 2, uno de Torres y uno del canario. Boston River 0, gana el Manja, con lujo incluido, che. Sí, señor, toda la jugada que arranca a la mitad de la cancha con Trindade saliendo para Canovio, que vuelve a largar, pasa Piquerés, Piquerés que va al fondo, pone la pelota al medio por donde llegaba Torres, que la cuelga del ángulo de Falcón para el 2-0. Peñarol. Fútbol a lo Peñarol en Radio 1010 AM. Peñarol. El córner que va a tomar Boston River, lo hace Winton Fernández, viene el centro, cabezazo, gol. Otra vez no ganan, otra vez no ganan, otra vez se queda allí Peñarol y otra vez no ganan por arriba, golpe de cabeza de parte de La Rosa, ¿no? La Rosa. Nadruz, y pone el partido 2-1 a los 44 minutos, bueno, el punto flaco de Peñarol, la jugada aérea, córner y gol, se pone a 1, Boston River ahora, gol de Nadruz en el córner, bueno, se quedó Peñarol, cabezazo y gol, otra vez, a ver, ¿quién es el que se queda? Bugiano, pero bueno. Buena sería la pregunta, para mí el que no va a la marca es Trindade, que corre a la marca que tenía Acosta. Y de ahí que por atrás, Nadruz, tranquilito, frentazo y al ángulo. Bueno, 2-1 se puso el partido, saca Peñarol, que lo tenía controlado, lo sigue teniendo, pero hay que hacer otro más para la tranquilidad. No ataca. Tu mesa. Pelota por derecha, sale Peñarol por Formiliano, Fabricio tira, no la pierdan así, rebota, la busca otra vez, Boston River, centro, está, gol. Gol de Bentancur, gol. La perdió una pelota, sacó Peñarol, rebotó el centro y Bentancur se le filtró al marcador de Peñarol, Kajelmacher. Lo había anunciado recién Mugiano y a los 10 minutos lo empató Bentancur. Bueno, le empatan el partido, peor que ganaba por 2-0 y se lo empatan, le ganó la espalda. Primero la saca mal Formiliano y después vende para cometer Kajelmacher para poner el 2-2. ¿Qué querés que te diga? No podemos. No se puede cometer tantos errores. 2-2 lo empató Bentancur. Sí, señor. Y una pelota que sale Mar Formiliano del fondo. La deja corta.
Es Winston Fernández el que corta, la pelota queda por la izquierda, viene el centro y le gana la posición, ahí va, centro de Facundo Rodríguez y le gana la posición Bentancur, como ya se la había ganado un par de veces a Kagelmacher, para tocar la pelota a la izquierda de Dawson, que no tuvo absolutamente nada. Bueno, hay falta, tiro libre que va a tomar Peñarol. ¿Quién se prepara, Bugiano? Hubo amarilla, para que no puedo ver para quién, creo que es Rubén. Es Rubén Bentancur. Olivera se prepara. Olivera es el que se viene con el 47. Cristian Olivera, bueno. Creo que la amarilla, a ver, a esa Alberti. Alberti, perfecto. Amarilla para Alberti. Tiro libre para Peñarol. Elí Alineaciones. Alineación, balanceo, neumáticos y mecánica en general especializada. Dirección técnica de Gustavo Elí en Coremi, Guatemala, llamando al 12-924-8988. Hay tiro libre que va a tomar Peñarol. ¿A quién va a sacar? ¿A Cepelini? A mí me da la sensación de que saca Cepelini. Bueno, tiro libre que va a tomar Peñarol. Atención, vendrá el remate. Desde el sector derecho va Trindade. Toma carrera. Viene el centro. Quita. Penal. Ni lo vi, pero cobró. Esta vez lo vio Ferreira. Penal para Peñarol. Bueno, a ver, sí. Ahí. Abajo la falta. De abajo la falta, que no llego a ver contra quién. Bueno, y hay penal. ¿Quién le va a pegar? Ahí está acomodándose para pegar a la pelota. Es zurdo, porque está perfilado. Espera que ahí. Ahora Facu Torres. Sí, señor. Penal. Lo toca. Facu Torres le va a pegar. Ahí está, la falta. A ver. ¿Cepelini? Sí, fue el primero que agarró la pelota. Bueno, Cepelini. No pude ver contra. Yo también, fue. Yo no sé a quién lo derribó, pero cobró. Me Cepelini. Pareció que era contra Kagelmacher, la verdad. Bueno, Cepelini con el penal. A ver, ¿quién se va? El 31, no hay 31 en Peñarol. No puede ser 21, será. No sé quién es. ¿Trindade? Trindade. Y va a entrar Olivera. El 11 se va. Pongan bien los números. Se va Juan Acosta en Peñarol. El 30, ahí cualquier cosa me lo trae. El cuarto árbitro marcó cualquier cosa. Sí. Bueno, Acosta y bien Olivera. Bueno, penal que va a tomar Peñarol. Cepelini le va a pegar. Bueno, estaba atento. Estas cosas, ¿no? Estaba atento Cristian Ferreira. Esta la vio, la otra no. Pero bueno, penal que va a tomar Cepelini. La verdad es que era mucho más clara la anterior que esta. Sí, acá, bueno, estaba bien ubicado el árbitro. Penal que va a tomar Cepelini para Peñarol. Se durmió como en un colchón Duciel. Calidad con garantía, fabricado por hermanos de obra uruguaya. Elegí el tuyo en duciel.com.uy. A veces vi tanto diálogo, ¿no? Entre un arco, uno que va a rematar y otro. Ahí está Cepelini. Hay que decir que se llevó la amarilla también, Freitas, ¿no? Bueno, penal que va a tomar Cepelini. Vamos, Peñarol, 2-2 el partido, vamos. Ahí se queja que la pelota no está en el puntito que tiene que estar. Ahí está quejándose el arquero Falcón. La medida que esté tocando el punto alcanza. Y le van a sacar amarilla, Falcón. Amarilla, sí, Falcón. Penal que va a tomar Cepelini. Vamos, Peñarol. Tenemos ahora exactamente 18 minutos del segundo tiempo, 19. Le va a pegar la pelota a Cepelini, 19. Vamos. Va Cepelini, tiró. ¡Gol! Peñarol. Cepelini a la izquierda la tiró, la llegó a tocar Falcón, pero entró y Peñarol se pone 3-2 con este penal ejecutado por Cepelini. Pasa a ganar el Mancha 3-2, vamos muchachos. Ahora sí, tranquilidad. Peñarol 3, Boston River 2. Penal bien pateado es gol, y allí había elegido el lugar, y a pesar de que Falcón lo tocó. Y ahora Cepelini queda diciéndole algo al arquero que le había hablado previo al penal. Lo pateó bien, la pelota a guardar, Peñarol que se pone en ventaja. Muchachos, ahora como decía Quique, tranquilidad. Peñarol. Fútbol a lo Peñarol en Radio 1010 AM. Córner que va a tomar, pero que no manejar las dos piernas, ¿no? Viene el córner, sale el arquero con los puños, rechaza, la busca Peñarol. Cabezazo otra vez para Cepelini, la paró Cepelini. A la izquierda para Cristian Rodríguez, Pequite Olivera, piso el área, centro atrás, rebotes varios. La paró, le pegó el canario, gol. ¡Goleador! ¡Gol de Peñarol, Olivera! El canario, goleador, el canario. La tranquilidad, lo que otros no pueden hacer, que les cuesta, la paró con el pecho y le pegó de zurda para decir, tranquilo muchacho, acá estoy yo lo gano,
yo lo gano, yo lo hago. Y el cuarto, el futbolista de Peñarol, el canario Agustín Álvarez, un golazo para poner el cuarto de Peñarol. Y ahora sí, liquidar el partido. El canario, cuando no, el canario Álvarez gana y pone el 4-2 para Peñarol. Sí, señor, se supo abrir en el momento para no ir al borbollón. El rechazo de Valdés de pecho y zurda para clavarla en el ángulo. El gol de Peñarol que asegura el partido. Peñarol. Fútbol a lo Peñarol en Radio 1010 AM. La tiene Peñarol por Olivera, la lleva contra Banderín del Corre, la va a perder, la saca Boston River, marca Peñarol, rebota, queda por Olivera, toque, muchachos, juegan al fútbol. Va para Trindade, la pide Canovio, va con la pelota Trindade, viene para Canovio, Canovio va, toca por Olivera, juega a la derecha, para Gio, Gio, al medio, Trindade, tiró, gol, ¡gol! ¡Gol de Peñarol, Trindade! Trindade tocó Peñarol y le pegó a media distancia. Trindade abajo contra el poste vertical del arquero Falcón. Y bueno, lo podía haber goleado y lo goleó Peñarol. Lo termina goleando 5-2. Gana el Manja. Gol de Trindade ya en los descuentos. Peñarol 5, Boston River 2, Trindade. Sí, señor. Y una jugada donde la pelota al medio, ¿quién la abre? El canario. Le ponen la pelota al medio. El canario que toca con tranquilidad para la llegada de Giovanni, que la pone para Trindade solito. Y tiro cruzado para marcar el quinto de Peñarol, el 5-2. Peñarol en ataque con tranquilidad y sobre todo con el aplomo que le pone el canario. Es una maquinita de hacer goles. Tiene que cuidar en defensa los errores puntuales. Peñarol. Fútbol a lo Peñarol en Radio 1010 AM. Peñarol.